Una fecha jamás va a contar únicamente de un número o de un signo. La fecha siempre tiene que contar de esa combinación, número y signo. ¿Alguna observación? A ver, Mauricio. Bien, cualquier cosa me interrumpes. Entonces, el mecanismo de los tonales es muy sencillo. El primer tonal se llama 1 en agua cipacta. El 2, 2 es hécate. ¿El siguiente? 3 cali. 3 cali y así sucesivamente hasta llegar al 13. Sochi. Ácata. Claro, Sochi es el 20. Sí. Al 13 ácata. Eso es. ¿Cómo se llama el siguiente día? 1 o 0. Perfecto. Y así sigo hasta llegar. Bueno, 1, 0, 2. 4, 3, 4, 5, 1 o 0, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tenemos que la primera veintena termina obviamente en Xochitl, pero con el número 7. ¿Por qué? Porque 13 más 7 me da 20. Así de sencillo. Por lo tanto, la segunda veintena, ¿en qué número empieza? 8, no se trata de que todas las veintenas empiecen en 1. Todas las veintenas empiezan, eso sí, en Zipacti. Todas las veintenas del Tonapobólico. Pero con diferentes números. Así que, si la primera veintena me empieza en el número 1, la segunda me va a empezar en qué número? 8. ¿Y la tercera? 2. ¿Qué le sigue? 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13 y 7. ¿Ves? Así que cuando dice una fuente, 7 Zipacti, ojo porque a lo mejor te están hablando de la terminación de un ciclo, no incide una fecha. ¿Ves? Esto tiene varios simbolismos más que el... ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden que esta secuencia es 1, 8 y ya por ahí te orientas. Esto es también una manera muy cómoda de calcular tonales. Por ejemplo, si una fecha se llama 1 caña, cuando vuelva 1 acat, cuando vuelva a caer acat, ¿qué número llevará? 8. No hay manera de que eso falle. Es absolutamente regular. Si tenemos un sistema de 13 y 20, puesto que el 13 es primo, no hay manera que se repita nada hasta que termina los 260. Ahí no se va a repetir nada. Es un sistema muy bueno de llevar cuentas porque le da característica, le da identidad a 260 días diferentes. Entonces es una extensión bastante grande que te permite ubicar una fecha con relativa facilidad de todo un año. Tonalpohualli, que cómo se llamaba en agua, en maya, por cierto, Tonalpohualli Sotli. En maya, en la fuente se llama Chuanilpin. Pero a partir de 1921, un antropólogo llamado William Gates le apodó Solki, se lo voy a escribir fonético, y hoy se conoce como Solki. También lo conocen como Cholki, ¿no? En Quiché se conoce como Cholki, ya eso no es yucateco, sino Quiché, que es pariente del maya. La palabra Solki, Cholki, Chuanilki, todas significa lo mismo, mecanismo de los vientos. Esto aparece en los chilames, ¿verdad? ¿Chuen sería el demonio? ¿Eh? ¿Chuen sería el demonio? No, fíjate que chuenil quiere decir artificio, mecanismo, algo que se mueve, pero no dudaría que tenga que ver con los monos sabios, porque el chuen, el mono, era el emblema de la sabiduría y por lo tanto los mecanismos y todo ese tipo de cosas. Imagino que va por ahí. Entonces el Tonapobólico tiene varias ventajas. En primer lugar, es divisible. Se divide en cuartos. ¿Cuánto mide el cuarto de Tonapobólico? 65 días. Si el primer cuarto del Tonapobólico empezó en un día 1, si parte, se lo voy a poner con jeroglífico, el segundo cuarto, ¿en qué día empieza? 6 Nitisli. Empezó en 1, si parte. ¿El segundo en qué empieza? 6 Nitisli. Estás al borde, sigue. Empezó en 1 Zipacti, mide 65 días, 65 múltiplo de 13.
Por lo tanto, el segundo cuarto empieza en 5. Es múltiplo de 13. Empieza en 1 otra vez. Empieza en 1 otra vez, mi quiste. Porque tuviste ese 5 al final, ¿verdad? Si 3 veintenas más 5, obviamente te va a empezar en mi quiste. Pero 65 entre 13 no deja residuo, por lo tanto vuelve a empezar en 1. El tercer cuarto, ya es mecánico, ¿en qué empezará? ¿En 1 qué? Osomático. Osomático. Vamos a dibujar un mono. Bien, y el cuarto. ¿Empieza en 1? Coscacuautli. Vamos a dibujar el ojo del buitre. Bien. Entonces, ustedes se dan cuenta que los cuartos nos permiten una estructura entre escenas que es muy cómoda de recordar, porque además, si hacemos la rueda de la vintena y aquí colocamos así pactri, aquí va a estar osomatu, osomatli, es igual. Aquí va a estar miquistri y aquí coca-cuautli. Por lo tanto, eso nos crea una cruz de cargadores. Eso es lo que se llama una cruz de cargadores. Los cargadores siempre van a estar formando cruz. Por ejemplo, si un año se llama Zipatri, imposible que el otro se llame Jica. Si un año se llama Zipatri, ¿cómo se va a llamar el otro? El otro año, el siguiente. Miquistri. Se llama Miquistri. Si uno se llama Miquistri, el otro se llama Osomatli, y así sucesivamente. ¿Ves? Es decir, el sistema de cargadores es de lo más preciso. En la época mexica, ¿cómo se llamaba el primer año de esta cruz? Cali. Se llamaba Cali. ¿El segundo? Toshki. Y Tepal. Así, si viene alguien con una teoría rara que dice que después de Cali viene un año, no sé, perro, no, eso no es cierto. Eso no es antiguo, eso puede ser un invento moderno, pero no es antiguo. Pónganse cómodos, por favor. En otras palabras, por aquí también hay una silla. El sistema tiene su propia lógica. Ay, qué bueno, gracias. Qué más bien eres. El ojo no se ve. ¿No se ve? No. Ah, bueno. El sistema tiene su lógica. Y entonces, si le sigues la lógica al sistema, sabes rápidamente qué cosa cuadra y qué no cuadra. ¿Ves? Les pongo un ejemplo de algo que no cuadra. Con todo respeto para el esfuerzo que hizo Acuella de hacer un juego, porque primero dijo, oigan, esto es un juego, lo dijo con toda claridad. Pero él, cuando no le checó la suma del 13 por 28, se le quedó 1. ¿Y qué hizo? El siguiente día de los 365. No, pues fuera del tiempo. Le vino bien la expresión, ¿ves? Si hubieran sido 2 días, ¿qué pasa? Pues 2 días fuera del tiempo. Es decir, en un juego se tolera. Incluso es agradable, es muy bonito el sistema. Pero en un mecanismo que no tenía el calendario gregoriano ni el calendario juliano para referencia, no se podían dar el lujo de dejar un día fuera del tiempo. Por supuesto, eso no existía. Todos los días estaban recogidos dentro de una fecha y eso hay que explicarlo. Pues bien. Hoy vamos a estudiar cómo se articulaba el año civil. El año civil se componía de 18 veintenas, llamadas para los efectos del año civil, mentri. ¿Bien? Más 5 días llamados nemontemi. Nemontemi, a ver traducciones. Complemento. ¿Eh? Complemento. Está muy buena esa traducción. ¿Otra, alguna otra? Vacío. Nen, vacío. O faltante. Nen es un adverbio, quiere decir faltante. Temi es un verbo. Llenar. Llenar, completar. Ion es una partícula de relación que según el contexto significa y o para. Entonces, faltantes para completar. Sí. Yo normalmente escribo nemontemi con 2 palabras, nemu y ontemi. Sí, se puede hacer igual. Porque nemu es la voz pasiva del verbo vivir. Entonces, lo sacan de ahí. Exacto. Ya, no, pero nem en sí es un adverbio que dice vacío o faltante. No sé si tendrá relación etimológica con el nem de vivir o el nem de caminar, porque hay varias palabras que tienen esa raíz, hay que tener cuidado. Pero en el contexto calendario, obviamente que se trata de 5 días, que faltan para qué? Para que esto te produzca esto. Entonces la expresión, que no es la única que le aplican varias más, es nemontemi, literalmente los faltantes para completar, pero también le llaman nente, que no es los vivos, sino los faltantes. ¿Ves? Entonces,
Ahí te lo dejo por para observación, pero me has puesto a pensar si esta raíz nem tiene que ver con vibra. Sí. Compárala con la guayab de maya. Guayab o guayo o simplemente guayab. En maya, ¿qué quiere decir? Esto es el plural. Los faltantes. El guay es el faltante, el vacío, el oscuro. El faltante, esa es la palabra. Entonces, el año náhuatl se llama Chihuitl. El año maya, ja, se lo voy a poner fonético, ja. El faltante para completar el año maya se llama Nemontemi. Y en el caso de maya se diría guayeb. Pero es el mismo mecanismo, no hay diferencia. Es decir, no hay que pensar que porque los mayas le dijeron guayeb era otro tipo de cosa. Simplemente, si cuentas por 20 eras, es normal que te falten 5 días. Cada cual te lo dice en su propia lengua. Entonces, si tenemos 260 tonales y 365 días, ¿cómo se articulaba esto? Si no hay tantos tonales como días. Y qué bueno, porque si hubiera habido tantos tonales como días, todos los años fueran absolutamente iguales y no habría manera de distinguir uno de otro. ¿Ves? Pues continúa la secuencia. Continúa la secuencia, así de sencillo. Así que yo tengo que Tonapowali, en vez de 18 veintenas, ¿cuántas veintenas tiene? ¿Tonapowali? 13. Por lo tanto, las primeras 13 veintenas del paquete de 18, vamos a poner de aquí, desde el 1 hasta el 13, me van a completar un Tonapowali. ¿Verdad? ¿Cuántas veintenas me quedan? 5 veintenas más 5 días. Luego, el año número, el día número 261 del año, ¿cómo se va a llamar? Igual que el primero. Si queremos usar un modelo Cesipacti, se va a volver a llamar Cesipacti. ¿Cómo se llamará el 365? Los últimos 5 siempre llevan un tonal como el propio. Para poder amarrar los 50. Vas a ver de qué se trata esto. Ahí viene el detalle precisamente. A ver, pero el último, vamos a dejar en un momento eso que nos dice, vamos a darlo por un momento de lado. Ahora voy a retomar. ¿No? Sí, sería un momento. Quiero un mecanismo abstracto, teórico. Una cosa que le permita al estudiante empatar uno con otro. Sería igual. Por supuesto, si yo tengo una veintena y aquí tengo este cuarto que es Cipactli, Ejecatl, Cali, Coepali y Coatl. ¿Bien? Y si el año yo lo empecé en el día 1 y además cuento 5 días de Montemi, el siguiente me va a empezar en el día 6 y se llamaría Miquistri. ¿Con qué número? 2. Con 2. ¿Por qué 2? Porque son 13, son 28 trecenas. Exacto. Solo un día y después. 365 entre 13 igual a 28 y sobra un día. Por lo tanto, el día número 365 del año va a tener el mismo número que el día número 1. Luego, el siguiente día, que es el primero del siguiente año, va a tener el número siguiente. 365. Claro. Vamos a volverlo a hacer. Si tenemos entonces un mecanismo de veintenas, todas las veintenas van a empezar en el mismo signo en que empezó la primera. Y todas van a empezar en el último signo. Suponiendo que la primera empezó en Cipacti. La última veintena, es decir, el día número 360 del año, ¿qué signo va a tener? Xochitl. Obviamente. Así que de Cipacti a Xochitl, número entero de veintenas. Vamos a suponer que nos toca seguir de continuo esa cuenta aparte que dices. ¿Sí? Y que el siguiente día de estos 5 se llamó Cipactli, Ejeca, Cali, Coepali, Coatl. Ya cubrí mi Nemontemi. El siguiente año empieza. Por otro lado, si yo empiezo así, aquí en el día número 1, ya sé que 13 por 28 es igual a 364. El día 364 se va a llamar 13. El 365, ¿cómo se va a llamar?